Investigadores nicolaitas dan detalles sobre los enjambres sísmicos y confirman que no hay que alarmarse. Vamos a conocer la tarea del Museo de Historia Natural y del Centro Multidisciplinario de Estudios de Biotecnología. Femininja se presentó en el ex convento de Tiripetío, esta obra de teatro. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Tenemos 30 minutos de información que genera la Universidad Michoacana y ya iniciamos con carácter universitario. Nuevamente les transmito un saludo a nombre de mis compañeros de aquí, de TV Nicolaita, y desde luego a todos los que nos están escuchando a través de nuestra emisora XSV Radio Nicolaita. Ya iniciamos. Son los egresados de la Facultad de Bellas Artes que se presentaron en el ex convento de Tiripetío, ahí en la Sala Fray Alonso de la Veracruz, para cerrar esta temporada de teatro con la obra Femininjas. Aquí le tenemos todos los detalles. Para mí montar en una patineta es lo más parecido a volar. Tus pies no tocan el piso, tus brazos están sueltos, el viento te da la cara, y como todo vuelo, tienes un despegue y su aterrizar. En sus funciones de despedida, la obra de teatro Femininjas visitó las instalaciones del ex convento de Tiripetío con un tema sobre la violencia de género contada por estudiantes de secundaria. Hay cosas peores, Lorena. Contando sus fotos del rey feo, no, ya que importa, luego en mi casa. Egresados de la Facultad Popular de Bellas Artes demuestran la calidad artística de los nicolaitas y quedó confirmado con una gira por el estado vista por más de 8,000 espectadores. Bajo la dirección de Ever Yamil, la dramaturgia de Verónica Villicaña, la producción de Susy Q y 5 actores en escena cerraron con 3 presentaciones y 180 estudiantes en el ex convento de Tiripetío, Femininjas. Ever Yamil, su director, nos cuenta de esta obra tan actual. Que me gusta Samuel, y me gustaría preguntarte si quieres ser mi novio. La visibilización de temas como la violencia de género contada a través de una obra de teatro con un lenguaje juvenil y cotidiano fue la clave para que los chicos de secundaria y preparatoria pudieran recibir el mensaje de conciencia, respeto, tolerancia y cuidado entre los mismos jóvenes. Le pasó algo terrible a una de sus compañeras, a una alumna de esta escuela. Femininjas, una obra de teatro hecha por nicolaitas que deja en alto el nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos que cuidarnos entre todos. Para la siguiente clase todos traerán definiciones de feminismo para exponer. Maestra, ¿de femenino? ¡Femenismo! Hay muchos temas que se tratan en la obra, pero creo que básicamente es la discusión entre la igualdad de género entre hombres y mujeres. Entonces se cuestiona un poco los privilegios que tienen los hombres, de una manera muy básica, se discute el feminismo a partir de un evento trágico que presencia una de las protagonistas, se puede decir, que es ver el cadáver de una chica. Y entonces esta experiencia desata muchos cambios en ella y en sus compañeros de clase de un grupo de secundaria. Entonces son varios temas que se tocan y tal vez el principal es cómo vivir en esta sociedad machista, con la violencia machista, y qué medidas hay que tomar. Por otra parte, esta semana, expertos en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra, de aquí de la universidad, dieron a conocer la situación que prevalece en el estado a raíz de la presencia de enjambres sísmicos. Van a colocar en San Juan Nuevo instrumentos para registrar los movimientos que ahí se den. Así lo dijeron. En rueda de prensa, expertos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, INICIT, dieron a conocer la situación en torno al enjambre sísmico que ha alertado al estado.
La doctora Marta Gabriela Gómez Vasconcelos, vulcanóloga y nicolaita, inició explicando qué es un enjambre sísmico. Un enjambre sísmico es una serie de sismos de baja magnitud, generalmente menores a 4, en un área determinada y puede durar varios días, meses o hasta años. Hasta el momento se han reportado más de 750 sismos, la mayoría ubicados al noroeste de Uruapan, con hipocentros de aproximadamente 15 kilómetros de profundidad y magnitudes menores a 4, aunque ocurrió un sismo de magnitud 4.1 el 23 de enero. En el estado de Michoacán hay constante actividad sísmica debido al movimiento de las placas tectónicas y se pueden presentar dos tipos de sismos en nuestro estado. Los primeros y más comunes son los sismos de subducción, generados por la fricción en los límites de las placas de Cocos y Norteamérica, la cual provoca sismicidad constante a lo largo de la costa, ocasionando algunos sismos de gran magnitud. En el pasado se presentaron otros enjambres sísmicos similares como fueron en los años 1997 y 2006, conformados por 230 y 700 sismos respectivamente. En este año 2020 se habían registrado hasta el pasado 27 de enero 750 sismos y se localizan en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato. Así lo explica la doctora Gómez Vasconcelos. Dado que estos enjambres sísmicos se presentan en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, el campo volcánico más grande del mundo, con más de 1.200 volcanes monogenéticos, muy cercanos a la zona donde nació el volcán Paricutín hace 77 años, nos hace pensar sobre la posibilidad de que estos sismos estén relacionados con la inyección de magma en la corteza. Además, en algunas partes de Michoacán se encuentran alineamientos de volcanes paralelos a los sistemas de fallas regionales, donde las intrusiones magmáticas aprovechan las fallas preexistentes para llegar más fácilmente a la superficie. Por su parte, el doctor Ricardo Vázquez Rosa señaló que en Michoacán no se cuenta con una red sísmica, lo cual frena el conocimiento, el desarrollo y el entendimiento del fenómeno natural. Mencionó que gracias al Sistema Sismológico Nacional se han detectado estos movimientos. Los investigadores nicolaitas, en conjunto con expertos de la UNAM, Universidad de Colima y del Servicio Meteorológico Nacional, se encuentran en proceso de instalar una red de monitoreo sísmico para el estudio de la actividad y obtener mayores explicaciones del fenómeno. Estas redes serán temporales y se estudiarán los datos que arrojen durante los 4 meses que estarán en función. Vázquez Rosa señaló que el estado cuenta actualmente con instrumentación distribuida y mencionó con lo que se cuenta. En Michoacán Norte se encuentran operando 6 estaciones. Son 2 acelerómetros que se encuentran aquí ubicados en la ciudad de Morelia y se tienen 3 sismógrafos. Uno está en Los Azufres, otro está en Marabatío, otro está en Uruapan y otro está trabajando en la ciudad de Zitácuaro. Ahorita, actualmente, próximamente también tendremos ya la estación sísmica en La Piedad y Lázaro Cárdenas. Como fijas, para formar la parte, la red sísmica, la propuesta, son 16 estaciones dentro de todo el estado, pensando que la estación central sea aquí, el Instituto de Ciencias de la Tierra. Por su parte, el doctor Pedro Corona Chávez, geólogo y vulcanólogo nicolaita, señaló que en breve el Instituto de Ciencias de la Tierra instalará en el poblado de San Juan Nuevo una estación con la instrumentación adecuada para su análisis. Señalar justo que estamos en estado de alerta, registrando, trabajando los datos, y justo esta mañana me llamó el comisariado de San Juan Nuevo para decirme que ellos están en toda la disposición de que podamos instalar una estación o un conjunto de instrumentación que se instalaría a partir de mañana pasado, justamente con la idea de tener un mayor registro de datos. Entonces, en concreto, decirles eso, se están trabajando en ello, se van a instalar otros instrumentos y en términos, digamos, generales, es como tener la idea de que nosotros estemos en un estado de alerta para un fenómeno natural en el cual lo que hay que hacer, como si fuese que estemos esperando un huracán o cualquier otro
proceso, otro fenómeno natural, tenemos que estar en estado de alerta para poder prevenir y, en efecto, tratar de tener una coordinación en general con otras autoridades. El trabajo de investigación por parte de los expertos Nicolaita no es un tema nuevo, ya que el volcán Paricutil y sus alrededores ha sido estudiado desde hace varios, con lo que se tiene referencias del mismo. Es momento de una pausa, regresamos, tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano es el único museo con el que cuenta nuestra máxima casa de estudios. Se ubica en un espacio lleno de naturaleza y además aquí hay visitas guiadas, talleres, cursos. Aquí los detalles. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es un espacio dedicado a la recreación y aprendizaje sobre las ciencias naturales. Históricamente, el museo se constituyó gracias a la labor de varios naturalistas michoacanos que dedicaron su estudio a las ciencias naturales, como Melchor Ocampo, Manuel Martínez Solórzano, Nicolás León y Eugenio Dujés. Inició siendo una colección que formaba parte del Museo Michoacano en el antiguo Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, dicha colección fue regalada a la Universidad Michoacana y fue en el año de 1986 cuando la universidad fundó el museo con el propósito de dar divulgación científica a temas relacionados con la historia natural. Su nombre rinde homenaje a Manuel Martínez Solórzano, quien estuvo a cargo de la dirección del museo de 1892 a 1921 y que contribuyó considerablemente al conocimiento de las ciencias naturales en los siglos XIX y XX. Actualmente, este recinto cuenta con exposiciones permanentes y temporales, visitas guiadas, talleres, pláticas y celebraciones ambientales. Este espacio se encuentra dividido en varias salas, entre ellas la sala Ex Situ. En ella se exhiben de manera permanente poco más de 60 especies diferentes de organismos disecados. Algunos de ellos son donación del Zoológico de Morelia. La sala de fósiles, vestigios del pasado. Un viaje al pasado donde se podrá conocer, a través de fósiles y pinturas, la evolución de animales y plantas que vivieron hace miles de años. La sala de ecotecnias, una forma de vivir. Es una exposición en la cual se puede explorar el valor estético de los desechos a través de su transformación para la creación de instalaciones artísticas. Y la sala histórica, donde se puede conocer un poco de historia sobre el inicio del museo y sus colecciones de zoología y botánica, que en un principio pertenecieron al Museo Michoacano. Además de estas salas, el Museo de Historia Natural cuenta con Saurica, guarida de dinosaurios. Se trata de la exposición ubicada en los jardines de este espacio universitario, donde se exhiben 8 réplicas a escala real de una cabeza de Tyrannosaurus rex y una pata de la misma especie, un velociraptor, un oviraptor, 2 pterosaurios, entre otras especies, una de las mayores atracciones del museo por ser estos animales de los más espectaculares de todos los que han vivido en nuestro planeta y que habitaron la Tierra durante más de 150 millones de años. Asimismo, podemos encontrar la sala de colecciones del antiguo Museo Michoacano, donde se exponen ejemplares biológicos que pertenecían a otros museos y que fueron trasladados a este recinto Nicolaita desde 1986. Desde entonces, esta colección ha quedado como una exposición permanente, ya que constituye parte del gran patrimonio heredado por naturalistas del siglo XIX.
incluye una vasta colección de aves y mamíferos silvestres. Algunos proceden de diferentes regiones del estado de Michoacán y otros fueron donados por instituciones extranjeras. El acervo también incluye una colección de fetos humanos y animales con malformaciones congénitas, una serie de disecciones didácticas de mamíferos y un numeroso grupo de ejemplares biológicos disecados. En esta sala también se encuentra una de las colecciones de coleópteros mexicanos más completa. En el recorrido por el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, podemos encontrar la sala llamada Vector Monarca. Se trata de un camión de correos canadiense modelo 1978 que recorrió la ruta de la mariposa monarca, desde Montreal, Canadá, hasta Morelia, Michoacán. Este vehículo es testigo de cómo dicho fenómeno natural se acompaña de eventos culturales. Dentro del camión hay imágenes e información de la monarca, y en uno de sus costados está escrito un poema de Daniel Canti, quien condujo el camión de correos bautizado como Monarca Móvil para observar la ruta de migración de estas mariposas. De igual forma, encontramos la exposición de Alma de Piedra, misma que se ubica en el centro del jardín del museo, donde se hace énfasis en la apreciada cantera rosa de la región, el origen de la piedra, sus componentes, cómo su extracción, los usos que se le dan, la historia del empleo de la cantera en Morelia y su procedencia de algunos bancos de cantera de Michoacán. Se exhibe una serie de esculturas de los canteros de Morelia, que muestran los diferentes usos que se le pueden dar a esta valiosa piedra típica de la región. También podemos disfrutar Aves del Bosque Cuauhtémoc. Esta exposición se encuentra al fondo del jardín del museo, donde se muestra información y fotografías de algunas de las especies más comunes que habitan el bosque Cuauhtémoc. Entre estas se encuentran el pájaro carpintero, el cardenalito, el gorrión inglés, el gorrión mexicano, las golondrinas, entre otras. El museo ofrece un taller diseñado para esta exposición, donde el visitante puede apreciar con una guía de aves las especies endémicas del bosque Cuauhtémoc. Este espacio Nicolaita ha sido una ventana abierta de la Universidad Michoacana, en donde se realizan desde hace 3 décadas diversas actividades de difusión cultural y extensión universitaria, además de continuar con la labor de destacados naturalistas. Un espacio accesible, ubicado en medio de un lugar privilegiado como lo es el Bosque Cuauhtémoc, que recibe alrededor de 4.300 visitantes mensualmente para conocer, disfrutar y aprender sobre el valor y el respeto por la vida en todas sus expresiones. Después de este breve corte, le tenemos algo muy interesante que comentarle. Continúe con nosotros en Los Nicolaitas. El Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia busca contribuir al desarrollo científico-tecnológico a través de la formación de investigadores competentes con liderazgo a través de los programas de posgrado de calidad. Vamos a conocer este centro. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana, para completar y reforzar los estudios veterinarios, cuenta con el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, único en su tipo en el país, donde se realizan proyectos científicos que no se tienen en ninguna otra universidad pública de México.
ubicado a escasos 9.5 kilómetros de la mancha urbana de Morelia, se localiza el CEMEF, mismo que se encuentra integrado a la posta veterinaria. En este recinto empieza la labor científica de altura de los especialistas en la materia, donde se desarrollan dos líneas de investigación, transgénesis y clonación animal, así como marcadores moleculares. Este centro multidisciplinario fue creado en el año de 1998 como parte de un proyecto nacional para desarrollar investigación de alta escala en México, promovido por la Asociación Nacional de Medicina Veterinaria. Junto con el Centro Multidisciplinario de la Universidad Michoacana, fueron integradas al plan las universidades de Colima y la de Guadalajara. Sin embargo, varias décadas después, únicamente el de la institución Nicolaita se encuentra en operación, con avances considerables en sus proyectos de investigación, los cuales tienen reconocimiento internacional, lo que lo ubica en el liderazgo en materia biotecnológica. Este centro multidisciplinario fue creado con el objeto de desarrollar investigación científica en el área de la biotecnología y molecular agropecuaria, además de formar recursos humanos en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Busca la generación de soluciones basadas en la biotecnología molecular para abordar problemas de la producción pecuaria, aunado a que es un espacio de prestación de servicios a productores, lo mismo que al sector público y pecuario. El CEMEP tiene la misión de contribuir al desarrollo del estado de Michoacán y del país, utilizando las herramientas de la biotecnología, siempre con un estricto sentido de respeto y preservación de la riqueza biológica de México y atendiendo a la vocación productiva de las comunidades. Esta sección de Movilidad Nicolaita. Vamos con Ceilín Fernández, que realizó su estancia en la Universidad Nacional Litoral de la Argentina. Así lo expresa ella. Soy Ceilín Fernández Salvador, estudio la Ingeniería e Innovación Tecnológica de Materiales. Vengo aquí para contarles que tuve la oportunidad de realizar un intercambio estudiantil a la Universidad Nacional del Litoral Argentina. Sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron para que fuera posible esta movilidad. Quiero agradecer al programa que ofrece la universidad a través del Departamento de Vinculación y Desarrollo, también al rector y todas las personas que me ayudaron y que fue posible esta estancia. Mi estadía fue durante 4 meses, fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de convivir con personas de diferentes países también. Tuve no solamente en este intercambio puedes obtener conocimiento académico, sino cultural y político, hasta político se podría decir. Es una experiencia, lo vuelvo a repetir, es muy bonita. Durante estos 4 meses tuve la oportunidad de conocer a varios compañeros que igual estudiaban la misma carrera y para mí fue algo muy bonito porque no estaba yo acostumbrada a que las clases fueran personalizadas. Yo conviví solamente con 5 personas porque éramos 5 los que estudiábamos ingeniería en materiales y fue algo demasiado, demasiado hermoso para mí porque solamente éramos muy pocos y teníamos hasta 4 cátedras por clase y también tuve la oportunidad no solamente de estudiar lo que ingeniería de materiales, también tuve la oportunidad de convivir con personas que estudiaban ingeniería industrial y ahí sí éramos demasiados en clase, pero igual eran muchas cátedras y también la oportunidad de convivirles a los compañeros, de que ellos siempre me preguntaban, ¿y cómo es tu universidad allá? ¿Y qué hacen allá? ¿Y cómo son sus laboratorios? Y les explicaba y me decían, wow, nosotros no tenemos esa tecnología aquí, pero sería demasiado bonito conocer y tener la oportunidad de tener esos mismos laboratorios. Y yo decía, creo que ahí aprendí como a valorar lo que tenemos aquí en la universidad. Le recordamos que ya está la Exporienta, ya está para el próximo mes de febrero, faltan unos días para que decidan correctamente la carrera
que les va a gustar, que les va a apasionar, pero sobre todo en la que van a ser los mejores profesionistas egresados de las filas de la Universidad Michoacana. Es del 26 al 28 de febrero. Aquí será en los pasillos de Ciudad Universitaria. Nuestras redes sociales siempre atentos, mi compañero Fernando Jaramillo y Yuri Servín están muy puntuales revisando Twitter, Facebook y YouTube a través de TV Nicolaita. Esperemos nos siga viendo y nos siga dando todas sus recomendaciones. Yo soy Yareli Sánchez, me despido. La próxima semana tenemos una cita. Hasta entonces, gracias.